Mi amado Arcángel Rafael, ¿qué mensaje tenéis o qué energías comienzan los Libra? ¿Con qué energías, sobre todo, comienzan los Libra este año que acaba de comenzar? Vamos a ver. Estos maravillosos ángeles también que os pueden aportar en estos momentos. Vamos a ver, Libra, ¿qué os van a aportar en estos momentos? Y esas energías, pues con las que sería bueno que empezaseis también el año, también. Bueno, vamos a verlas. Libra. Bueno, Libra, un familiar muy querido que ya no está, te manda un mensaje. Nunca me gustó la persona que elegiste de pareja. No te aportaba nada. Y te apartaba del amor que sentías por mí. Eres la luz de mis ojos, el amor de mi corazón. Aprende, hijo mío, a ver con claridad el verdadero amor que hay en ti, sobre todo antes de estar con nadie. Mereces ser feliz. Bueno, digamos, Libra, que tenéis un mensaje de un ser querido que ya no está, digamos, en lo físico, pero sí que está en lo espiritual. Un familiar muy querido por vosotros o vosotras que ya no está y que os manda este mensaje, como he leído, que nunca le gustó la persona que elegisteis como pareja, porque digamos que esa persona, pues esa persona, ese familiar, sentía que no os aportaba nada en esa vida y, o en el amor, y sobre todo que os apartaba un poco de lo que es ese familiar, la persona o pareja, lo sentimental que tuvierais, pues digamos que os apartaba un poco de vuestros familiares más queridos. Digamos que este familiar os dice que erais la luz de sus ojos, el amor de su corazón, que aprendáis sobre todo a ver con claridad el verdadero amor que hay en vosotros, sobre todo antes de estar con nadie. Antes de entregar vuestro amor a nadie, porque merecéis ser felices, sobre todo. Bueno, aquí tenéis dos mensajes con su oración del Arcángel Rafael. Amado Arcángel Rafael, gracias por conducirme hacia el mejor terapeuta que existe para mi situación. Amén. Sobre todo para muchos de vosotros y vosotras os están diciendo que si tenéis un diagnóstico del médico el cual nos convence, porque estamos hablando también de las personas también que estáis pasando por un problema delicado de salud en estos momentos, pues que si no os convence mucho lo que el médico os está diciendo, el que tenéis, pues que cambiéis sobre todo de médico o de terapias también, para conduciros pues hacia una mejor situación, lo que es en la salud. De hecho, aquí os está diciendo que utilicéis vuestro talento de sanador o sanadora, o que también que busquéis personas, otras terapias alternativas, además de la medicina convencional. Digamos que el Arcángel Rafael os está diciendo: amado Arcángel Rafael, gracias por guiarme, animarme y apoyarme en mi trabajo como sanador. Puede ser que también aquel problema de salud que tengáis vosotros mismos o vosotras mismas, tenéis ese don especial de sanación, pues también a través del Reiki, a través de las energías que os proporcionáis a vosotros mismos, digamos, o vosotras mismas, pero también os están diciendo, pues, es una manera de deciros que utilicéis vuestro talento sanador también para mejorar el estado en el que estáis vosotros o vosotras también. Es lo que os está diciendo el Arcángel Rafael. Estos maravillosos ángeles os están diciendo: yo soy el ángel que desciende para defenderte, pues nuevas energías se están enviando a tu vida o están entrando a vuestra vida.
para llenarla de luz. Vienes a la nueva vida, deja a la antigua y recibe este don del cielo. Comienza a vivir con estos maravillosos ángeles de agua. Os están diciendo que comencéis a vivir sobre todo con seguridad en vosotros mismos y con confianza también en vosotros mismos, sobre todo en los sentimientos que sintáis, que llevéis a cabo, que creáis en ellos, en las emociones que viváis, que las viváis con seguridad también y con mucha confianza, y que todo aquello que emprendáis, sobre todo con amor también, que va a ser una seguridad y una confianza para vosotros y vosotras. Y una manera de deciros también que tengáis también esa seguridad y esa confianza de que si algo en la salud en estos momentos os está preocupando, pues que digamos que vosotros o vosotras mismos pues tenéis ese don especial también, ese talento para con esas energías, digamos, mejorar también en la situación por la que estáis pasando. Al igual que podéis cambiar también de médico o de terapeuta o de terapias también. Pero digamos que vosotros o vosotras estáis en un momento que tenéis ese talento para sanaros a vosotros mismos y también, pues, también para ayudar a quien queráis en vuestras vidas, en vuestro entorno. O quien os necesite también. Gracias, mi amado Arcángel Rafael, por este mensaje.